Qué lindo es ver cómo evoluciona el fútbol, porque si vamos al caso, hace un tiempo, hace cosa de años nada más, los laterales se encargaban de defender. Es más, todavía recuerdo una anécdota de un arquero que se le acercó un lateral que venía atacando y subiendo mucho y dejando desprotegido su lugar y le dijo, ¿tu posición qué es? Defensor. Obviamente es lateral, pero es defensor. Por lo tanto, ¿qué rol tenés que cumplir en tu equipo? Defender. Es cierto, el fútbol ha cambiado y mucho, se ha modernizado también, pero este señor del que vamos a hablar hoy viene para romper los esquemas y refutar esta teoría de que los laterales primero son defensores y luego atacantes. En su momento no se jugaba con laterales que ataquen, y bueno, en este caso tenemos un futbolista que viene a romper con esa idea. Y por eso es el momento de conocer la historia de Pervis Josué Estupiñán Tenorio. Sean bienvenidos a Yo Gohanito. Pervis nació en Esmeraldas el 21 de enero de 1998. Esta ciudad, este pueblo que tiene una mística futbolera. Ya hay muchos futbolistas consagrados y más que se están por consagrar que nacieron en esta ciudad. Si quieren conocer todos esos futbolistas, tienen que dejar un me gusta y con gusto vamos a hacer una historia sobre la ciudad en general y por supuesto sus mejores jugadores. Es la cuna de los cracks, básicamente. Así como en Argentina está Rosario, en este caso en Ecuador está Esmeraldas. De más está decir que la cuna de cracks no es la ciudad más rica de Ecuador. Y por supuesto en la historia de Pervis nos damos cuenta un poco de ello. Porque de chiquito llegó a vender empanadas e incluso pasar pelotas en un club de tenis para ayudar a sus padres. Claro está que ya desde ese entonces comenzaba a forjar su estilo, ese estilo de luchar día a día, de entrenarse duro para poder rendir al máximo el fin de semana. Eso lo venía arrastrando ya desde chico y por supuesto hoy en día es lindo verlo y disfrutarlo. Luego de su infancia dura llegó el momento de decantarse por un club. Y en este caso su tío tiene mucho que ver, porque fue quien lo llevó a Liga de Quito, donde debutó gracias al técnico Luis Ubeldía. Acá jugó 45 partidos en Liga de Quito de Ecuador, y claro está que gracias a esos 45 partidos, y por supuesto que le abrió las puertas Liga, pudo pegar el salto a donde está hoy en día, pero tuvo que pasar por mucho. Se abría la primera puerta, era Udinese quien lo compró, pero automáticamente fue cedido al Granada y luego lo compró el Watford. Para que se den una idea, en esos tres clubes que les acabo de nombrar tuvo pasos esporádicos. Udinese casi que ni le dio la oportunidad, Watford por otro lado tampoco, quien sí lo hizo fue Granada, y estén atentos a este dato porque es un club español y va a ser muy importante la Liga Española en la vida de este futbolista. Estoy bien, muy contento acá en Granada. Mi sueño siempre ha sido jugar en Europa y ahora que lo estoy haciendo en el filial de Granada, aprovechándolo al máximo cada día, cada partido, para así seguir creciendo como persona y como futbolista. Si bien es cierto que estos tres equipos no le dejaron demostrar su nivel del todo, hay que decir que Pervis todavía no estaba formado al 100%, no estaba en su mejor versión, pero justo llegó el giro esperado. Pisó suelo español para ayudar a Almería a volver a primera división. En este caso aportó 2 asistencias en 27 partidos y el Búfalo, porque justamente así le digo yo, se empezaba a soltar en el fútbol europeo. España era un territorio ya conocido por Pervis y quien le dejó demostrar su nivel a gran escala. Venció su préstamo y apareció otro equipo en el suelo español. Era Mallorca en este caso. Un Pervis que comenzaba a forjar su estilo ofensivo y lo demostraba en sus estadísticas. En 25 partidos logró 3 goles y 2 asistencias. Una vez más la rompió y en el mismo territorio de siempre, pero para los dirigentes del Watford no era suficiente y por eso es que se quedó nuevamente en España, pero esta vez en el Osasuna.
donde para mi gusto personal disfrutamos de una de las versiones más completas de Pervis Estupiñán. Estoy aquí, si hubiera duda, pues no hubiera firmado. Yo creo que desde el primer momento, ¿no? cuando conversé con el club, me había enfrentado al club, un buen club, me gusta el fútbol que manejan. Y pues el primer momento tomé la decisión de venir al club. Escuchen esto, en 39 partidos marcó un gol y atención porque asistió en 7 ocasiones. De locos. Ah, y casi me olvido. Poco se habla de la excelencia que demostró frente al Real Madrid. Porque hay que decir una cosa, existen muchos futbolistas que rindan en los partidos, pero en los partidos importantes, pocos son los que están a la altura. Pero si no me creen que conocimos a la mejor versión de Pervis, permítanme comentarles que su temporadón le permitió ingresar en el equipo revelación de la liga. Y otra cosa, también despertó el interés del Villarreal, que el año pasado desembolsó 19,4 millones de euros para sumar a Pervis, que le pagó con creces. Contentos con la nueva incorporación de Pervis, creo que nos puede dar mucho a nivel ofensivo. Ya lo demostró el año pasado en un club como el Osasuna, hizo una temporada increíble, yo creo que fue uno de los mejores laterales izquierdos de la liga, por las estadísticas están ahí. Me parece un muy buen refuerzo para nosotros y ya te digo que nos puede dar mucho. Sí que es verdad que a nivel ofensivo me parece un jugador muy 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 bueno, con unas condiciones increíbles. Y bueno, yo creo que el míster está capacitado para seguir o potenciar, si aún más cabe eso. Y bueno, y a nivel defensivo, que a lo mejor puede ser un poco donde él pueda sufrir un poco más, bueno, intentar que defensivamente, poco a poco, vaya siendo mejor futbolista y a la vez más completo. Hasta el momento jugó 38 partidos y la cereza del postre es que fue campeón de Europa. Igual quédense tranquilos porque va a ir por más. Y si les hacía falta alguna prueba de que es un lateral con proyección al ataque, podemos revisar estadísticas de su rendimiento en las inferiores de la Tri. Arrancamos con la sub-17 porque ya desde chico comenzaba a defender los colores de Ecuador. Tuvo 13 partidos y marcó 3 goles, numerazos. De la sub-17 saltamos a la sub-20. 12 partidos y 4 goles. Numerazos. Y no solo eso, sino que fue subcampeón sudamericano en el 2017. Pero como sé que también quieren saber cómo le está yendo ahora mismo en la mayor, bueno, les comento que primero debutó el 13 de octubre de 2019 en un partido que Ecuador perdió 6-1 frente a Argentina. Desde ese momento suma 15 partidos defendiendo los colores de su selección. Y escuchen este dato porque es importante tomar la magnitud del lateral en la selección mayor de Ecuador. Es el futbolista con más minutos en la era Alfaro. Y como si eso fuera poco, reventó la red en la histórica goleada a Colombia por 6-1. Pero ojo, para seguir alimentando un poco más la actualidad de Pervis, seguir echándole leña para que siga habiendo fuego, hay que decir que fue elegido en el 11 ideal de la Copa América 2021. Imagínense lo que nos tiene el destino de Pervis Estupiñán. Un lateral que me trae muchos recuerdos, se me viene un nombre a la cabeza y es Antonio Valencia, por supuesto. Pero Pervis tiene brillo propio, tiene un estilo que no muchos laterales tienen. Proyección al ataque, defender, estar bien posicionado, colaborar con el mediocampo, hacer los relevos,
tiene el manual de cómo juega un lateral. Y por sobre todas las cosas, tiene ese amor propio que fue forjado desde chico. Por eso es que vamos a darle un aplauso a Pervis Estupiñán. Y como les digo siempre, les agradecería que se suscriban, que activen la campanita y que, como no, me dejen en los comentarios la historia de qué futbolista les gustaría conocer en el siguiente episodio. Un abrazo a todos y los quiero mucho.